En el Amazonas, además de los bajos niveles del río y las altas temperaturas que se registran, ahora se está presentando un fenómeno que preocupa a sus habitantes. Una espesa nube de humo cubre a Leticia y parte de la Amazonía. Este es el cielo que desde hace una semana se percibe en la capital del Amazonas. Una capa gris cubre el cielo y los atardeceres se pierden en el espeso humo. Como si estuviese nublado hasta en la noche. El malestar también en general es como la resequedad de tanto la piel como la garganta. Personalmente, a mí me molesta mucho la garganta. Y la verdad, pues no hemos tenido ni siquiera alguien que nos esté diciendo qué está pasando, porque pues el clima aquí en Leticia no se había visto así como ahora. Por esas tres semanas tuvimos una capa de humo las 24 horas. Han habido problemas con personas que tienen problemas respiratorios. Los incendios forestales empiezan a pasarle factura a la Amazonía colombiana. Son los incendios de una forma masiva, ¿sí? El aire, el ambiente está un poco denso, ¿sí? Eso se le llama, esa capa como gris, como amarillenta que se forma, se le denomina smog. Es formada en una combinación del aire, sustancias contaminantes y partículas que quedan suspendidas en el aire, ¿sí? Entonces, es una situación bastante complicada. A solo un mes de la COP16, expertos advierten sobre los cambios evidentes en los ecosistemas de la región amazónica. Estas condiciones atmosféricas en nuestro territorio también son influenciadas por una nueva realidad climática a nivel global que es compartida con los países vecinos. Incluso, ellos han informado de incendios materializados que directamente han generado humo. Mientras las lluvias se niegan a aparecer, en el departamento ya se están tomando medidas para enfrentar la situación. Viendo esa necesidad, declaró calamidad pública el día 17 de septiembre con el aval o el concepto favorable que dio el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo al gobernador. Se recomienda también a los habitantes del Amazonas evitar quemas, botar colillas y vidrios para evitar incendios.